¿Alguna vez te has encontrado en tu casa u oficina, habiendo terminado todo lo que tenías que hacer, o tal vez evitando hacer tu trabajo o tarea, simplemente por flojera o aburrimiento? Si ya te sabes de memoria los estados más recientes de tus amigos en sus redes sociales, y ya viste todas las publicaciones de tus páginas y videos favoritos, seguramente te encontrarás muy aburrido y sin nada que hacer. Pues tenemos una solución a tu problema. Si lo que quieres es perder el tiempo, pero de una manera divertida y en donde tal vez aprendas algo interesante, te recomiendo visites estos 10 sitios de internet para perder el tiempo. El puesto número 10 de nuestra lista es algo que todos, o al menos la gran mayoría, hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién no ha pasado algún tiempo tronando estas pequeñas burbujas que vienen en los empaques de las cajas? Pues si te encuentras estresado en la oficina, puedes tomarte unos minutos para desestresarte un rato tronando estas burbujas en tu pantalla. Lo interesante es que tienes un límite de tiempo. Yo lo hice en 1 minuto con 6 segundos. ¿Crees que puedas hacerlo más rápido? Número 9. La siguiente página es una creación de Neave, llamada Planetarium. En este sitio podrás literalmente hacer un viaje a las estrellas. Gracias a esta página, podrás ver el cielo de acuerdo al lugar del mundo en donde te encuentres. Puedes cambiar la visualización para ver las estrellas con la luz del día o con la luz de la noche. Ver qué constelaciones están justo arriba de ti y el movimiento del sol y de los planetas. También puedes introducir cualquier fecha para ver cómo se veía el cielo en el pasado o cómo se verá en el futuro. Número 8. Si quieres ser parte de una aventura épica, te recomiendo cheques este sitio llamado Draw a Stickman, en donde el personaje que tú dibujes será el protagonista de la historia, y gracias a tus dibujos, cosas buenas o malas pueden pasarle a tu personaje. La historia tiene 2 capítulos, no olvides checar ambos. Número 7. ¿Alguna vez te imaginaste qué tan grande es nuestro universo? Antes que nada, si visitas esta página, no olvides cambiar el idioma español. En este interesante sitio, podrás ver desde las cosas más pequeñas que existen, hasta los planetas y el tamaño actual del universo visible. No dejes de checar este increíble sitio. Número 6. Lo más seguro es que ya hayas escuchado hablar de Akinator el genio. Y si no, seguramente vives debajo de una roca, ya que este carismático genio adivinará cualquier personaje que esté en tu mente. Y cuando digo cualquiera, me refiero hasta los más extraños que casi nadie conoce. Si no me crees, inténtalo. Cualquier personaje, real o ficticio, Akinator lo sabe. Número 5. Incredibox, como su nombre lo dice, es una página literalmente increíble. En ella podrás crear música con solo el botón de tu mouse, combinando diferentes sonidos y voces para crear la melodía perfecta. Esta melodía es la que Express 10 creó. Nosotros creemos que tú lo puedes hacer mucho mejor, y si tu creación consigue muchos likes, puede quedar en el top 50 y ser mostrada al mundo. Si decides hacer una grabación, no olvides compartirla con nosotros en nuestra página de Facebook. Número 4. Si quieres desarrollar más tu creatividad, o simplemente no tienes nada que hacer y estás checando todas las páginas conforme va avanzando el video, te felicito. Pero gracias a este sitio llamado escapemotions.com, podrás liberar al artista que llevas dentro de ti. Estas pinturas de luz se ven increíbles, y además puedes cambiar su color y tamaño y guardarlas y compartirlas con tus amigos. Número 3. Este sencillo pero divertido sitio seguramente te robará algunos minutos de tu día. En este juego Flash tendrás que mantener las pelotas que son liberadas en tu pantalla gracias a líneas que dibujes en ella, y conforme salves más pelotas, estas crearán diferentes combinaciones de sonidos.
Número 2. Si eres fan de las cosas curiosas y extrañas, entonces seguramente este sitio te encantará, ya que en él puedes encontrar decenas de ilusiones ópticas, las cuales seguramente te impresionarán y engañarán a tus ojos. Número 1. Por último, si eres bueno en geografía o simplemente quieres matar los últimos 10 minutos que te quedan en la oficina, te recomiendo te metas a esta página. Aquí se te mostrarán imágenes de algún lugar del mundo y tu tarea será adivinar a qué región o país del mundo pertenece a la fotografía. Entre más te acerques a la respuesta correcta, recibirás más puntos. Esto es todo por la lista de hoy. Espero te hayan gustado estos 10 sitios para perder el tiempo. Nos vemos a la próxima.